Las últimas semanas no han sido nada alentadoras para Pérez Celedón, un cantón que está entre el tercero y quinto lugar en casos activos de COVID-19 en todo el país a diario, en los informes que brinda el Ministerio de Salud. Esta situación preocupa principalmente en torno a la economía, pues estamos en meses donde la visitación es mayor y eso permite a muchos emprendimientos y hogares salir adelante. En ese sentido, el alcalde Jeffrey Montoya dijo que es importante la responsabilidad de todos de cumplir con los protocolos que pide el Ministerio de Salud. Yo creo que estamos en un momento donde el cantón, si bien es cierto, pues tiene sus elementos de visita, de turismo, pues eso obviamente, pues eso es de alerta para todos los cantones, para todas las alcaldías, que de igual manera pues todos la están viviendo, ¿verdad? Vimos la actualización en algunos sectores costeros, ¿verdad? Que es de mucha afectación. Importante eso sí, y sabemos de que si bien es cierto no somos un cantón, pues que tenemos costa, un hecho importante que a nivel del régimen municipal se logró pues lo que es la extensión del horario de uso de playa, ¿verdad? Que en nuestro caso, si bien es cierto, pues de forma indirecta pues nos vemos beneficiados, e inclusive los mismos pobladores acá del cantón en las visitas constantes y el turismo que podemos hacer en nuestros cantones vecinos como Osa y Quepos principalmente, ¿verdad? Como aledaños, así que obviamente en la alerta. En el cantón hay un albergue que está ubicado en el gimnasio del Polideportivo donde se atienden a las personas quienes cumplen con los requisitos de la Comisión Nacional de Emergencias y que no pueden hacer la cuarentena en sus hogares. Además que las diferentes autoridades se mantienen en constantes operativos. Por sus razones especiales no pueden hacer la cuarentena en su casa de habitación junto a su familia y ahí se utiliza, pero siempre procurando pues a través nuestro, a través de las autoridades de salud, fuerza pública, pues haciendo los llamados de atención para la responsabilidad y sabiendo de que lamentablemente hemos tenido un ascenso sostenido, ¿verdad? Y que nos, inclusive que en este momento como casos activos, pues nos tiene ahí dentro de los primeros lugares como a nivel nacional. Los casos continúan en crecimiento para Pérez Celedón y lamentablemente los decesos también.